Hola, soy Giuseppe Caputo y me alegra darles la bienvenida a esta charla de primeras impresiones. Y en esta ocasión vamos a hablar de este libro increíble, Foco, de Laura Ortiz Gómez. El libro fue el ganador de la segunda edición del Premio de Narrativa Elisa Mujica, que organiza IDARTES. Yo a esto quisiera agregar, y a título personal, que es una alegría inmensa leer en un primer libro una propuesta estética y política tan clara y contundente, realmente inspirador, pero quisiera iniciar esta charla retomando la charla que tuvimos, la presentación de Sofoco, hace ya un par de meses, y recuerdo muy especialmente que comentabas que sin la promoción de lectura, este libro no existiría. Entonces quisiera preguntarte por qué. Bueno, yo trabajé muchos años como promotora de lectura en distintos territorios. Y creo que por un lado eso me dio la oportunidad de conocer Colombia, de viajarla mucho. Y en esos viajes yo creo que lo que pasó fue que pude desmontar el estereotipo estamos construidos como a estereotipos en Colombia, ¿no? El peligro es que te quieras quedar, Colombia es pasión, y todas esas cosas que usan como lo folclórico para armar una imagen de un país idealizado. Y poder recorrer el país fue como poder ir hacia lo particular, salirse del estereotipo y del cliché, y encontré como las historias particulares de la gente, sí, toda esa fuerza de la tradición y de las distintas tradiciones que nos componen, pero fue como muy conmovedor conocer lo particular de las historias de las personas. Para que se pueda hacer un buen ejercicio de promoción de lectura, es importante que haya un diálogo, porque si no es un ejercicio casi que colonial. Bueno, tengo a leer este libro que a ti no te importa, te callas. Eso. Sino que tienes que buscar el puente y cómo puede interactuar ese autor que tú escogiste con las historias que sí habitan las regiones. Entonces, creo que lo que yo trataba de hacer cada vez más era escuchar, que la promoción de lectura fuera un espacio para la escucha de los demás. Quería preguntarte entonces, que esta es una pregunta común en todas las charlas, por la serie de autoras, autores, digamos que conformarían, digamos, una constelación literaria en la que tú podrías estar. Pues cuando recibí como el mail en el que me planteabas los temas de la charla, me acordé de algo que decía un profesor con el que tuve la fortuna de cursar en la maestría, que es Luis Chitarroni, que es escritor y también editor. Y él decía que las influencias son más una expresión de deseo y que las verdaderas influencias son ocultas. Entonces. Y yo creo que es muy así, ¿no? No sé de dónde me vendrán ciertas cosas, deben ser las lecturas ocultas que tengo ahí, pero te voy a hablar de lo que yo desearía que fueran mis influencias. Entonces, voy a comenzar por Arendt, por Hannah Arendt, que sí creo que su lectura me hizo preguntarme mucho sobre el mal, que creo que es una pregunta que ronda todo el libro de una manera muy, sí, sutil o diagonal, aunque es un tema central. Y es, bueno, y es una pregunta casi que existencial que tengo. También pienso que una autora que me marcó mucho, que su descubrimiento fue increíble, fue Eve Huart. Porque en Eve hay algo de la oralidad muy marcado también, ¿no? Pero ella escoge como unos personajes que son mínimos o medio también marginales o como muy cotidianos. Pero lo que hace Eve, que es maravilloso, es descubrir en esos personajes tan chiquititos como unos abismos y unas profundidades, como que ningún personaje es mínimo, ¿no? Y otro autor que me marcó mucho estando acá en Buenos Aires fue Juan Gelman, porque sus poemas son muy políticos, pero el gesto político también es la manera en la que él arma el verso, ¿no? Entonces es ese descubrimiento que modificar la gramática
también es contestatario, también es político y no solo el panfleto. También aspiraría algún día a parecerme a Germán, así sea un poquitito. Te quería preguntar por esta idea que ya he dicho dos veces, pero quiero escucharte qué piensas de ella, de la idea de la captación del sonido como algo que produce o provoca estructuras narrativas que van más allá de la linealidad. Pues para mí fue un descubrimiento la voz del personaje o la voz de lo otro, y fue en la clase de dramaturgia que tuvimos también la fortuna de tener en la maestría a Tantanian, que es como un gran dramaturgo, y para yo me sentía completamente incapaz de poner a los personajes a hablar y sentía que iban a decir, hola, ¿cómo estás? Bien, y todo, como que no iba a encontrar su voz. Pero lo que siento que me pasó cuando empecé a escuchar a los personajes es que dejé de controlar yo tanto el texto y de sentir esa sensación falsa de, ay, sí, ser el pequeño Dios que está controlando el universo narrativo. Cuando te corres de ahí y dejas que el personaje empiece a hablar, también hay algo como espiritual, como de corrimiento del ego, y el cuento empieza a irse a otros lugares que tú no esperabas, y obviamente hay un momento consciente donde uno trata de volver a agarrar el texto y de anudar ciertos símbolos para que no se vaya al infinito, pero hay algo como de permitir, otra vez lo del cuerpo, ¿no? De permitir ser atravesado por otra cosa, y eso me hace pensar en hay un cuento de Liliana Colanzi que se llama La Ola, que a mí me gusta mucho. Porque es como esta muchacha que tiene casi que una antena parabólica y los personajes vienen a hablarle. Y yo creo que hay algo de la escritura que es medio así, ¿no? Como que no es que los autores o autoras seamos unos genios, gente especial, maravillosa, sino que es la literatura, la fuerza de la literatura misma que usa la gente para existir. Algo así creo yo. Y creo que el sonido de la literatura se expresa a través de la gente. Entonces, bueno, preguntarte, lanzarte estas ideas y preguntarte cómo ves tú justamente esa tensión o esa dialéctica entre centro y periferia y cómo entiendes tú políticamente esa decisión de correrte del centro. Pues yo estoy súper de acuerdo que, claro, el canon es una puja, ¿no? Pero sin el margen todo se agota, ¿no? Como que es en el margen donde están los experimentos, pero también ese margen del canon, pues si uno se pone a ver con cuidado, coincide con estructuras económicas, estructuras geopolíticas, estructuras sociales. O sea, por lo general esas voces que están en el margen son las que no acceden como a lugares centrales de poder, ¿no? Entonces sí creo que es un gesto político decir, bueno, pues no, me corro a mirar a estas otras cosas que hay por fuera. Y toda esta idea del buen gusto, de la alta literatura o esto, sí, a mí me parece súper cuestionable, porque a mí, no sé, me encanta la telenovela, la carranga, la música llanera. En nuestra conversación anterior surgió el concepto del melodrama con caché. Sí, me encanta el melodrama, me encanta, porque creo que ahí hay también como unas estéticas muy potentes, ¿no? Y no es nada nuevo, pues Puig lo hizo, traer cosas del melodrama y de la telenovela. Pero incluso llevado un poco más allá, me parece interesante para desarmar esas jerarquías, ponerlas en diálogo. Entonces pensaba, digamos, en el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que dice como, bueno, si somos unos caníbales, unos indios, unos ñeros, traguémonos a Freud, traguémonos toda la cultura occidental y canibalicémosla y hagamos otra cosa de esto. Y sí, no sé, y es un poco también es la promoción de lectura, es poner en la misma mesa, en la misma nivel de importancia, un cuento de Balzac con la copla del señor que vino
y que nos va a decir una copla. Y qué interesante puede suceder ahí cuando ya no le estás comiendo al centro o a la periferia. ¿Qué pasaría si lo ponemos todo al mismo nivel? Es como mi utopía literaria. Quería preguntarte por la contigüidad de la naturaleza, o cómo aparece la naturaleza, más bien, como una fuerza en contigüidad con la violencia. Esto también está en La Mata de Eliana Hernández, es otra de las charlas de este programa. Y digamos. Entonces, en algunos cuentos la naturaleza se ve teñida o afectada por la violencia, no solo la violencia de las balas, sino una violencia económica, neoliberal, por ejemplo, ahí como en el caso del río que se seca. Pero también la naturaleza aparece como una fuerza mayor, como una fuerza mucho, mucho mayor que la violencia humana. Entonces, preguntarte por la relación entre ambas fuerzas, naturaleza y violencia. Sí, pues yo sí estoy de acuerdo contigo, como que el proyecto neoliberal pues tiene como objetivo la depredación de la naturaleza y en un país tan exuberante como Colombia pues es un motor del conflicto, ¿no? O sea, parte de nuestro conflicto armado es lo que llaman recursos, pero esos recursos no, visto como recursos pues es nada, pero el territorio es mucho más que eso, ¿no? Pero a mí se me aparecía todo el tiempo como un personaje, o sea, yo creo que escribir sobre Colombia rural sin escribir sobre la naturaleza es como casi que imposible, porque la naturaleza en Colombia no es paisaje. O sea, yo a veces veo esos documentales de W y veo, no, nunca fui a Europa, pero veo Europa por la tele y veo una naturaleza como más domesticada, siglos y siglos de habitar, y bueno, a veces en una cosa medio armoniosa, no sé, el castillo, el lago, pero el trópico tiene una cosa de no ser paisaje, de estar todo el tiempo en un bullimiento de vida y muerte, de no de domesticación y de otro lenguaje. Y creo que eso se me aparecía todo el tiempo en la escritura de los cuentos, como hay algo que es anterior a la palabra, que es anterior a la cultura y que está bullendo ahí vivo y que va a intervenir de una manera u otra. No sé, en Colombia pasan cosas muy raras. Digamos que a mí me pareció muy gracioso cuando se perdió Peñalosa en los cerros de Bogotá. Era como muy, no sé, todo el tiempo es así, es como que la naturaleza colombiana es un personaje muy gracioso y está interviniendo políticamente todo el tiempo y hablando y haciendo que sucedan cosas. Y también es la gran víctima, ¿no? La que quieren secar y explotar y Controlar, dominar. Me sí. encanta que digas o que pienses la naturaleza como algo anterior a la palabra y como esta fuerza anterior a la palabra. Hiciste unos gestos con las manos que me hicieron pensar que también la violencia es eso. O sea, es decir, la violencia, estoy pensando en un libro de Lane Scarry que se llama El cuerpo y su dolor. La violencia para ella es esa fuerza que te devuelve a una etapa prelenguaje, de gritos, de alaridos, etcétera. Y eso está en el libro, eso es parte del sofoco, ¿sí? Esos gritos, esos alaridos son parte del sofoco que le da título a todos los relatos. Pero lo que más me conmovió, y es algo que también yo siento que es una decisión de escritura, una decisión política, una decisión estética, que también está muy presente en los libros de este programa Primeras Impresiones, y es que así como la violencia deshace el mundo, como es en el caso del río que se seca, la violencia también lo rehace, es decir, instala unos códigos, unos valores propios de una cultura de la muerte.
Pero ese deshacer y rehacer de la violencia, o a pesar de ese deshacer y rehacer de la violencia que está en todo el libro, hay siempre, y como un contrapunto, o como una resistencia, un nacimiento incesante, a pesar de esa fuerza de muerte. Entonces, es una vida que insiste en permanecer. Entonces, preguntarte por si fue consciente esta decisión escritural, para que sea la vida lo que se imponga en el libro. Pues bueno, el libro yo lo escribí como una manera de responderme a mí misma como preguntas. Y es que a mí el conflicto, pues no, no a mí, creo que a todos, no sé, es una gran pregunta y es como, bueno, y frente a esto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer con este tanto dolor? ¿Qué vamos a hacer? ¿La venganza es un camino? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo yo me vengaría? Por ahí sí, no sé, nunca he estado en esa situación. ¿O vale la pena arriesgar la propia vida por saber, por la memoria en este momento que estamos ahora? ¿O vale la pena? ¿O si te desmovilizas, digamos, entonces qué? Si sigue el mismo negocio con los mismos, ¿para qué? ¿No? Como un montón de preguntas. Y ahí lo pensaba, como dice Saer. Saer dice que la literatura es como una antropología especulativa, ¿no? Ajá, en el concepto de ficción, sí, ese libro me encanta. Entonces, yo pensaba en eso, ¿no? Como mis personajes no es como uno debe ser o son, ¿sí? Sino como pueden, como puedan ser. Pero yo los empezaba a conocer y me interesaba conocerlos como desde su fisura, desde su grieta, desde su ternura. Y ya luego, por más que estuvieran en ese concepto o en ese contexto de violencia, pues de alguna manera yo los quería proteger. Entonces creo que no hay algo tanto de una propuesta filosófica que yo esté haciendo, más que una cosa sentimentalista, como un sentimentalismo que fui desarrollando con los personajes, de, bueno, son gente re frágil y re tierna, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando estas personas están en este contexto? Pero es un poco la sensación que a mí me daba cuando yo viajaba por Colombia, que todo el mundo era tierno en su centro y frágil, pero también muy recio. Y era una contradicción muy terrible. A mí me generaba muchas preguntas porque yo decía, ¿pero este país qué? O sea, ¿por qué está en guerra? Si la persona, si lo que hay es una solidaridad inmensa y si la gente es tan tremendamente humana, tierna y ¿quiénes son entonces los que están mandando a matar o quiénes somos o cómo qué está pasando acá y cómo, no sé, entonces creo que no fueron decisiones tan racionales en el sentido de no, no, no voy a hablar, fetichizar la violencia, ta, 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 sino que fueron más bien como decisiones que me planteaban los personajes o preguntas que me planteaban los personajes a mí, pero siempre reconociendo que eran personajes muy dignos. Ay, qué hermoso. Bueno, una última pregunta para empezar a despedirnos y es por la escritura del fragmento. Hay una escena muy, pues, muy impresionante en el primero de los cuentos de Sófocles. Una imagen fragmento que recuerdo especialmente, y es cuando Aíta, la protagonista, habla de lo impactante que puede ser encontrar una mano sin cuerpo. Entonces ella dice que esa mano hace que el cuerpo que falta se haga aún más presente y se haga gigante. Y por supuesto, eso le está hablando a la brutalidad de la mutilación, del desmembramiento. Noticias recientes pues en Colombia nos han regresado otra vez pensando en Santiago, en la cabeza sin cuerpo, en la brutalidad del cuerpo desmembrado. Pero también está la idea, o podemos pensar el fragmento como una intuición de la totalidad.
Entonces, claro, este fragmento o este cuento a raíz de las noticias más recientes, pues cobraron como otro sentido. Y bueno, preguntarte cómo pensaste tú el fragmento en términos de brutalidad, pero también en términos de la escritura. Sí, pues es que esas cosas, volviendo al tema de la violencia que tú decías, que es el grito, es lo que no se puede narrar, es lo que es anterior al lenguaje, es, o sea, ese tipo de actos que superan todo, sí, superan al lenguaje, no se puede decir nada sobre eso, solo es el horror mismo, es lo abyecto, es lo... ¿Y frente a esto qué? Desarmemos todo, la historia, la civilización, la cultura, los tejidos, no valen ni mierda todo lo que hemos hecho, sí, seguimos aquí frente a este horror, ¿no? Pero yo creo que la elección que hice yo, porque cómo se puede hablar del horror, fue como que el horror circundara, rondara, estuviese ahí en el centro del texto como un vacío. Y los personajes dan vueltas, ahí sí como el remolino de Andrueto, alrededor de ese vacío que está, no, que está presente, pero que no se puede llegar a tocar, ¿no? Porque ya meter la mano ahí es meter la mano en la nada. Y creo que los cuentos lo que hacen es circundar lo abyecto, pero también recobrando, que puede ser lo que tú dices de la vida y de la luz. Recobrando que sí hay particularidades y sí hay historias. Entonces, no sé, con esto que tú estás contando de Santiago, está este gesto que no tiene nombre, pero también está la vida de él y la luz de él y sus amigos y qué habrá comido y cómo será su relación, sus relaciones más cercanas y ahí está el contrapeso como de la vida, ¿no? Que estaría hermoso narrarlo a él y no solo que es una cabeza que apareció. Así es. Bueno, yo creo que con esa reflexión podemos terminar. Me gustaría pedirte si puedes leer un fragmento. Y ya con eso sí nos despedimos. Bueno, les voy a leer un fragmento de el cuento Esperar a la luz. Y este fragmento me gusta porque es una especie de venganza desde la palabra o una venganza de la naturaleza. Entonces lo voy a leer. El odio tan justo frente a lo injusto, tan impotente y desproporcionado, el odio y su ineficacia. Si el amor no hubiera existido, teníamos que inventarlo. Vas a morir, Flower Jair. Desde que comenzó este cuento lo sabemos. Te vas a arrojar dentro de la laguna. Vas a caer en ella como la estrella que fue Juan Tama, padre primero del pueblo Nasa. Ya el agua helada te moja los talones, escalofríos. Habrá luna llena. Corregirás el gran equívoco del tiempo que eres. El uno se entrega al cero. No te llorará nadie, gran libertador del río. Ni siquiera yo. Los suicidios no suelen tener testigos. Voy a cerrar los ojos por pudor. Suena tu entrada en el lago. Suena tu voluntad matando a tu instinto de vida. Suenan los violetas y azules de tu piel. Suena el agua entrando a los pulmones. Suena el peso de tu cuerpo contra el lecho de la laguna. Suena la lluvia. Suena el Cauca enfurecido. Suena el espesor genealógico de los indios del Cauca, generaciones de nadie sobre nadie. Suena cobrizo el frío. Juan Tama sacó el mundo de una laguna, metía la mano y sacaba alimento y libro y voz. Flower Jair, mírate, eres el Cauca. Puedes decir, por ejemplo, yo río. Corre, corre, inúndalos a todos. Llévate casas, pedazos de niños, carros, inunda fosas, haz que las vacas floten, rompe cultivos, hazte sentir ahora que no existes.
Corre, Flower Jair, y llévate contigo cosas putrefactas, gritos, miserias, zapaticos, lámparas, marranos, televisores, la sonrisa de la niña en el primer cumpleaños, Biblias, calendarios, el primer brote de la cosecha, fosas comunes, seis cachorros de jaguar. Inunda 6 siglos de mierda. Llévate a Jesús, a los violadores y los políticos. Yo río, yo nadie, hijo de mis hijos, padre de mis hermanos, no tengo memoria ni tengo edad. Yo, fango cíclico de la guerra, yo silencio, todo yo río. Después de esa imagen mencionada al inicio del río seco, me encanta que terminemos con esta imagen de un río en toda su fuerza y vitalidad y vida. Muchas gracias, Laura. Una alegría volver a conversar contigo. Que siga la conversación siempre. Y cada vez me siento más cerquita de ti. Así que bueno, que siga esto. Ay, gracias. Gracias a ti por este espacio, a la biblioteca Luis Ángel Arango y Dartes. Y qué lindo que se abran espacios para estas voces que no están centrales en el canon, pero que, no sé, traen cosas. Trae muchas cosas. Así es. Gracias, Laura. No, gracias a ti.